te dice, un balón de voleibol sigue un movimiento uniformemente acelerado y su altura viene dada por la fórmula H igual a 1 menos 2t más, ¿no? ¿Es más? No se ve bien. Vale. Más 2t menos 1 medio t cuadrado. Esto es lo mismo que ponemos. Igual a 1 más 2x menos 1 medio de x cuadrado. Yo prefiero ponerlo en orden. Menos 0,5, que es 1 medio x cuadrado, más 2x más 1. ¿Vale? Hago el vértice. La x del vértice es menos b, menos 2, partido 2 por 2 por menos 0,5 es 1, menos 1, menos 2 entre menos 1, 2. El vértice es 2. Puntos de corte. Cuando x vale 0 y vale 1. Se va porque quiere. ¿Vale? Cuando x vale 0 y vale 1. Y ahora, cuando y vale 0, me queda esta ecuación de segundo grado. Porque eso de que vale 1, no se vale 0. Sustituye x0 aquí, te queda menos 0,5 por 0 al cuadrado, más 2 por 0, más 1. Eso es 1. Y ahora, para hacer esta ecuación de segundo grado, voy a hacer un truco. El truco es que yo puedo hacer lo mismo en los dos miembros de una ecuación, siempre que sea lo mismo lo que haga. Yo puedo multiplicar este miembro por 2 y me queda menos x cuadrado más 4x más 2. Y este miembro por 2 es 0. ¿Por qué lo hago? Porque ya no tengo decimal. Y como puedo, pues lo hago. X igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a, ojo, cuidado, que es menos 1 por c partido menos 2. Y esto sería menos 4 más menos raíz de 24. Nos queda f1. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sería menos 4 más raíz de 24 partido menos 2, que es menos 0,45 y menos 4 menos raíz de 24 partido menos 2, que es 4,45. ¿Positivo? Sí. Vale. Entonces el vértice es 2 menos 0,45 4,45. Para esto sería vale 0 y me cojo otros dos puntos, por ejemplo el 1 y el 3. Y lo sustituyo aquí. Entonces sería menos 0,5x cuadrado más 2x más 1. Menos 0,5 por 1 al cuadrado más 2 por 1 más 1 es 2,5. Y para 3 me tiene que dar lo mismo. 2,5. Menos 0,5 por 3 al cuadrado más 2 por 3 más 1. Esto es 7. Se lo vi, yo me tengo que ir ya. 1. ¿Me vengo mañana? Vale. 2,5. Cambio. Hasta luego. Luego. Mira. Y para 2, que no lo he calculado, vale. Menos 0,5 por 4 menos 1. 3, 4. Menos 2. No, da 3. Ahora menos 2, más 4, 2, más 1, 3. Y sería una cosa así. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1. 1, 2 y 3. Y te queda menos 0,45, 0, 1, 2,5, 2, 3, 3, 2,5 y 4,45,
Sí, sería una cosa así.